Bé, ara ve el torn eh, de, plant... de parlar amb Domenico. Domenico, bon dia. Hola, bon dia. Domenico Di Siena, eh, és de procedència italiana, el seu nom no pot eh, dir diferent, però ve a parlar-nos sobretot de l'impuls que està fent eh, a València Ètica, que se titula València Ètica, la transició positiva a València. Eh, Domenico és conegut en València per moltes de les seues activitats d'innovadores i Y bueno, pues el Civic Wise en otras actividades. Eh, Domingo, ¿qué, qué, ¿qué te ha enamorado de Valencia? ¿Y, y, y, y por qué eh, a nivel personal te impliques en, en, en tornar a un Statum que es el Tornata Italia, pero tornes así a la carga. Eh, y, y contamos, ¿qué es eso de Valencia Ética y por qué te, te impliques? Bueno, eh, primero, muchas gracias eh, por la invitación, me hace mucha ilusión estar aquí. Y, y estar cómodo en un lugar es muy importante. ¿no? Entonces la respuesta de por qué estoy en Valencia tiene que ver con eso, estar cómodo con un territorio, con la gente. Y luego yo tengo una pasión de que si estoy en un lugar es, eh, quiero eh, activarme para hacer el bien de ese lugar <laughs> y normalmente siempre hacerlo con otras personas. Entonces, tengo la suerte de haber podido viajar, como te decías, en, eh, desde 2016, la primera vez que vine a Valencia. He vivido también en otros países, pero aquí he vuelto. Eh, es la tercera vez que vuelvo y, como se dice, la tercera la vencida, con ganas de quedarme y activar eh, muchas cosas interesantes. Y eso de Valencia Ética, eh, aunque el nombre puede sonar un poco pretencioso, no, no lo sea nunca, de verdad, que sea entendido así, pero es la voluntad de decir, si yo estoy aquí, me interesa también conectar con proyectos y gente interesantes, proyectos que, como yo, quiere hacer cosas interesantes para la ciudad. La veritat és que eh, ens fa falta, i ha sigut un problema al millor del botànic, ara ja no és un problema, ara és una agressió, eh, fa falta gent agregadora, gent que actua de hub, de eh, la gent que està dispersa i que cadascú està eh, pedalejant en la bicicleta per no caure, però n'hi ha que veure a on, a on anem. No? I tot, jo crec que tu tens aquesta capacitat, o has, has demostrat, eh, de ser agregador d'iniciatives, d'energies, de, de sinergies... Eh, bueno, Y, y, y entonces, bueno, esto de Valencia Ética, que es una empresa, es empresa eh, activista, comunitaria, que opera en Valencia. Contamos, eh, eh, porque eso sorprende, sí. eh, pero claro, la sostenibilidad de cualquier proyecto es esencial. No, me gusta que has empezado con la idea del hub y del agregador. Premisa: eh, los agregadores nos dan por todos los lados. <laughs> Te sí, sí, sí. propia. Entonces, es muy difícil. Entonces, la pasión nos mueve, pero como estamos agregando, eh, no caemos en, digamos, en sectarismos. Vemos todo el rato la oportunidad, las sinergias, y muchas veces no todo el mundo la ve. Entonces, estamos todo el rato con ese enfoque positivo de agregar. Y, y en una definición que es totalmente inicial, que cambiará de valencia ética, pusimos esto de empresa un poco para provocar porque sabemos que cuando hablamos de, de, del bien común hablar de empresa muchas veces <laughs> crea ese choque no pero la idea básicamente es crear un proyecto eh, una iniciativa que sea económicamente viable y autónoma independiente que tenga la capacidad capacidad de agregar justamente proyectos que se caracterizan por su eh, empuje especial en buscar un impacto positivo en la ciudad pero eso no es todo. A mí me gusta empezar por, lo quién, por quién soy, ¿no? La realidad. Eh, yo no soy de Valencia. Me encanta Valencia. Vengo aquí, vengo de fuera. Y me he dado cuenta que cada vez más el éxito de esta ciudad está creando mucho valor para la ciudad por la gente que venimos desde fuera, pero también hay que reconocerlo. Nosotros somos también un poco el problema. Claro. La gentrificación, ¿no? Venimos de, de otras eh, dinámicas y Creo que es muy importante eh, conectar con lo local. ¿no? Nosotros que venimos de fuera somos un valor siempre y cuando tenemos la capacidad de conectar con lo que existe. Entonces, Valencia Ética un poco busca esa, ayudarme a mí primero claro, claro. <laughs> en conectar de una forma eh, lenta con eh, proyectos que tienen sentido en la ciudad. Y entiendo... que tiene que haber muchas otras personas. Yo conozco ya a muchos italianos, pero no solamente que consideren esta ciudad una ciudad donde se vive bien, donde se pueden eh, realizar eh, cosas interesantes, donde se puede crear una familia, donde se puede, eh, esperemos, como he visto antes, de muchos tipos, <laughs> eh, y, y donde eh, sí se busca una oportunidad de conectar con cosas un poco diferentes de lo habitual. Eso es un poco la demanda. ¿no? Yo noto que hay muchas cosas, aquí en la radio lo promocionáis mucho, hay muchas cosas que no se conocen, entonces, ¿cómo podemos hacer que los proyectos, las iniciativas conecten con personas que quieren salirse del mercado habitual, no de la oferta, digamos, de ocio habitual. De... Entonces, para eso, y termino, la idea es agregar por lo menos tres tipos de iniciativas. Iniciativas culturales, iniciativas eh, comerciales y económicas, y, eh, muy importante, iniciativas activistas. Y ahí es donde me van a dar por todas las partes. <laughs> <ya> <laughs> Pero para eso, eh, decía antes que es una iniciativa lenta y abierta, porque estamos empezando eh, con reuniones mensuales. Hoy tenemos la segunda, la exactamente. Reunión. Muy bien. Entonces hoy tenemos la segunda, eh, el mes que viene la tercera, y si todo sale bien, hacer una primera presentación pública eh, de lo que es esta iniciativa. Eh, muy chulo eh, la, la documentación que... que en BIS y que está a disposición de la 80 en la página web, que luego hablaremos, Parles de la necesidad de, de plantear las cosas con humor. Sí. humor. Contamos eso. Ese es un punto, porque a, mes, eh, a nivel valenciano, eh, sí. y que que al italiano y al valenciano, ahí tienen moldeos de cosas. ¿no? Mira, resulta que, que para conectar con el territorio, yo eh, con otro amigo, eh, Jonathan Reyes, eh, siempre decimos que necesitamos espacios de encuentro. Entonces, nos hemos puesto y el, eh, a, al final del año pasado montamos un espacio en Benimaclet, que se llama Multiprecio. Y, es eh, un, eh, y eso de Multiprecio, porque para ellos es un que parece que es un bazar o algo así, ¿no? contamos eso. Pues Ahí están juntas dos cosas, el sentido del humor y el respeto para eh, el, el territorio. ¿no? Entonces, si esta antes era un Multiprecio, nosotros queremos de alguna forma mantener también ese, esa memoria de porque estamos en un local, un local que antes era un multiprecio y llevaba ocho años cerrados. ¿no? Entonces nosotros llegamos, abrimos algo nuevo, que es un espacio de agregación y que nos encanta el dueño, que eh, espero que no le moleste que lo diga, pero que rechazó otra oferta de hacer en ese espacio eh, viviendas turísticas. Para ah, darse el ah, a todo nosotros, un ejemplo. sí, en Benimaclete eso pasa y es muy, yeah. muy lindo, muy maravilloso. Entonces, y nosotros con Jonathan siempre decimos, eh, este espacio tiene que ser un espacio alegre, donde la diversidad también es posible gracias al sentido del humor. Y Entonces, organizamos actividades que si bien crean esa conexión, esa agregación que comentabas antes, lo hacemos desde el humor y desde lo cotidiano, ¿no? Talleres vale. de pasta, talleres de pizza. Es un, o sea, <laughs> un bazar, hay de todo, claro. <laughs> y entonces, la idea de Valencia Ética es, y como es, hemos visto que está funcionando en este espacio, eh, utilizar ese sentido del humor también a una escala más de ciudad. ¿no? Nos queremos juntar con todo el respeto para todo el mundo, pero no tristones, no, no, pff, no, no, no rolleros, es, eh, no, no rolleros. No, que, que, que espantan la gente o oh, incluso en cara que estigues amargado Día que, que, que pasar o ve, ¿no? Porque y, y pasar o ve es un ejemplo también de lluita mesllarga, es. ¿no? Eso es, eso es. Cuando estás bien con las otras personas, rompemos muchas barreras que se están generando, ¿no? Podemos tener también eh, visiones diferentes, eh, pero tengamos la oportunidad primero de conectar como personas en ese humor y luego ya veremos cómo hablamos para generar diálogos más constructivos, ¿no? no también. N'hi ha que dir un, una anècdota, crec que no descobri res. Eh, ha creat un... Eh, València Tic ha creat una llista de WhatsApp per anar a i una de les coses és que la gent se presente, que diga algo de, de, de sí, no? I, I és molt curiós perquè la diversitat també és important. Hi ha gent que som més, som més rolleros, eh, al millor perquè volen contar moltes coses. Hi ha gent que diu sols, jo soc de no sé on, no? Però està, és es molt interessant, no? Son cosas básicas, ¿no? Es decir, si tú quieres conectar con la gente, lo primero que tienes que hacer es preguntar. Pero, y, y, y como este radio también muestra, cuando preguntas, por favor, escuchemos. Claro. <laughs> escuchemos qué dice la otra persona, ¿no? Entonces, son cosas básicas, preguntar y escuchar qué dice la gente. Tienes mucha ganas de conectar y dialogar, en realidad. Yo creo que, que en la documentación es muy chulo, no hemos dado una a analizarlo todo, pero una estrategia de desenvolvimiento de etapas, parlé de Mapache del Sachens. de canvi, l'activació de comunitat en línia vibrant, dir que és molt interessant, i sé, ara mos diràs algo què vol dir això de vibrant, no? l'oci conscient, acció local, ofertes ètiques, El esdeveniments d'impacte i col·laboració, i, i, i bueno, pues, què, què vol dir això de, de vibrant? I a més, Parle también de prosumidores, ¿no? Porque no, no de consumidores, sino de prosumidores. ¿Contamos algún, algún ejemplo de, de lo que portes sí, en el CAP? Sí, básicamente existe un riesgo, hay dos riesgos. Una premisa que quiero hacer. En Valencia hay ya mucho que está ocurriendo. Entonces, vamos pasito a pasito porque sabemos que hay muchas cosas y nos gustaría conocerlas. Algunas ya las conozco personalmente porque llevo unos años, otras las descubriremos, ¿no? Por eso en abierto. Pero también hay otra cuestión, que es que... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, las, lo, los objetivos que tú puedes tener eh, tienen muchas formas y todavía eh, se descubren eh, de forma más clara cuando tú puedes dialogar con, con otras personas, que a lo mejor ya están haciendo cosas eh, que te aclaran eh, un camino que tú ya habías empezado y que tomas otro camino. Por eso te decía que ahora hablamos de empresa, pero puede ser. Eh, también otra cosa, ¿no? ¿Pero por qué vibrante? Básicamente porque existe otro riesgo que es que nos, nos transformemos en una especie de catálogo de actividades a disposición de un público que lo use una vez más como una especie de consumo. En plan, vale, esta gente ha hecho una selección, un mapeo de actividades interesantes, alternativas, culturales, activistas, económicas. Yo llego aquí, entro, encuentro esta lista y simplemente tengo que consumir esta oferta que está produciendo la ciudad no es lo que nos interesa la idea es en realidad en la ciudad hay muchos proyectos que a su alrededor construyen comunidades entonces hay que respetar esas comunidades lo que entendemos es que a lo mejor conectar esas comunidades puede ser beneficiosos para todo el mundo mira hay un chico que eh, está en este coworking multiprecio que me ha dicho cos una cosa muy interesante él vive aquí desde hace cinco o seis años pero es neozelandés y participa de, también de Valencia Ética. Dice: Mira, a mí no me recomiendes una actividad única, una, de un día que tengo que ir, porque yo voy allí, hablo con esa gente y luego la pierdo. Yo quiero actividades que se repiten, porque yo quiero conectar con la gente. ¿no? Ese es el sentido de vibrant: vibrant bueno, basado en las personas que conectan. Muy chulo. Bueno, eh, tenía que una cosa muy interesante que no volví a envisar de fuera, que es la presentación de Civic Design, eh, el e -book. eh, un, un llibre que transforma en ciutats amb intel·ligència col·lectiva i se presenta a València, està en línia també, eh, i és el 23 de maig, vull dir que, que, que demà a les de la vespre se presenta eh, el llibre i és un cotreball del multipreu, eh, se farà allí. I, bueno, conta'm-nos, de, qué, de què va este llibre? Perquè n'hi ha un munt d'autors, ha... és, és com una caixa de ferramentes, no? Una... Eso es, sí, sí, mira, yo profesionalmente me dedico a eso, eh, también a agregar, pero a agregar eh, generando diálogo, ¿no? Yo me dedico a, a conectar eh, sector público, sector privado, la ciudadanía, las empresas, la universidad, para que dialoguen para el bien común. Esa es un poco mi actividad profesional. Y como mi formación es de arquitecto urbanista, me di cuenta, un, un año que viví en, Londra, en Londres, que hay una palabra que lo describía, esa actividad, que es civic design en inglés. Y entonces me puse a eh, utilizar en español, que se usa poco, diseño cívico. Y entonces, eh, con la experiencia de ya más de 15 años de proyectos, me he dado cuenta que hay como ciertas prácticas, ciertas metodologías que yo, sin saberlo, estaba repitiendo en cada proyecto. Entonces, el libro lo que hace es recoger esas metodologías, explicarlas de una forma eh, fácil también dando como herramientas, es decir, que los profesionales que se quieren dedicar a la inteligencia colectiva, ¿no? eh, es decir, pro procesos colaborativos de sectores diferentes de la sociedad, tienen ahí en este libro también unas herramientas que les explica cómo conseguir activar eso. Porque básicamente hay un tema que yo quiero comentar aquí. Hay mucha gente que piensa que la inteligencia colectiva solo ocurre, que es emergente. No. Claro. Yo quiero que se pueda estimular, eso es un poco la dinámica. Yo creo que se puede estimular, pero hay que hacerlo y hay muchas técnicas y, y entonces el libro explica este tema. Bueno, eh, eh, tenemos alguna pregunta y perdón de don en al a Alsoyens. Buen día, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Eh, bueno, mi nombre es César, quería hacer una pregunta, eh, no recuerdo el nombre, perdóname. ¿eh? Creo que está, está, de Siena. Do, Dominique Dominic, okay, ok. Eh, eso. Nada, eh, bueno, ha comentado Dominique eh, que ahora pues está en una estructura de, de empresa, que, que no sabes el futuro cómo será, pero estés abierto y tal. Pero bueno, no me ha quedado claro, no sé si lo has comentado y me gustaría un poco saber eh, para que una empresa sea sostenible evidentemente pues tiene que tener unos beneficios para sus propios gastos y sus propias ganancias de las personas que trabajan en la empresa eso es evidente entonces un poco pues saber conocer esos beneficios ese, esos recursos económicos eh, cómo, cómo se, se obtienen digamos no sé si de las eh, los colectivos asociaciones y tal que con las que contactas y, y quieren ser visibles a través vuestra o contactar con otras asociaciones, como comentas, o haciendo eventos, o, en fin, no lo no sé, no, no sé si lo has comentado, o en fin, quería un poco saber, saber un poco más sobre esto. Si no, no, Muchas gracias, César. No tendrá moldetes tiempo para explicar todo esto y te animé que te apuntes a, a la dinámica de Valencia Ética, pero bueno, dona unas pistas, si puedes. Sí, primero, diga, la aspiración es que sea una empresa, no lo es... Eh, justamente porque estamos en un proceso abierto en que la gente se puede sumar y en base a lo que generen estas conexiones veremos si tendrá formato de empresa. Lo que sí quiere ser eh, sostenible, sostenible económicamente, no sabemos cuál es el modelo, simplemente comparto algunos. Uno de los modelos es ver de qué forma empresas que tienen valores éticos pueden apoyar este proceso. Podemos ver si los miembros, las personas miembros de esta eh, comunidad que estábamos diciendo antes, pueden colaborar con una membresía anual y como decías, también puede ser que haya como alguna actividad eh, más de eventos que pueda eh, ayudar a sostener económicamente. Lo que sí, que sea independiente y autónoma, es súper importante. Muy bien. Espera, César que tacha eso. Y ahora, eh, Aten, porque van a decir con contactar. ¿no? Pero una banda, eh, Mosén queda hablando del Gibre. Eh, el Gibre se presenta de mayo. de MES, podemos ac acceder en Línea. Eh, eh, Posaremos, no sé si va a dar antes de más editarlo, pero bueno, Dismos, eh, cómo, ¿cómo podrían trobar eh, eh, en Valencia Ética el enjazz al libre de MES? Contamos ahora con contactar en Valencia Ética. Mira la página valenciaetica.com, ahí pueden entrar, encuentran la información y un pequeño formulario donde dejar el email y a partir de ahí si dejan el email reciben toda la información, la convocatoria para participar en, la, en las sesiones y luego para la, el evento de mañana eh, si entran en quizá en mi Instagram es lo más fácil eh, a mí me encuentran como Urbano Humano. Urbano, 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 humano. humano. Siempre conectando lo humano con, con el territorio, ¿no? Es mi, mi lema. Ahí encuentran el link a, al evento de mañana. Bueno, pues, eh, muchas gracias. No sé si esta frase me puede costar, ¿no? Que tengo un día un poco complicado, pero lo haré. Y, bueno, ahora más haremos un café también porque tenía cosas que comentar. Muchas gracias, Domenico, por... per no vindre com a turista sols a aprofitar, de, sinó a, a ajudar a aquesta ciutat siga més xula, més, yeah, més moderna, yeah. més, més social i més justa. No? Yeah, moltes gràcies a vosaltres. Un placer. Molt bé.